Bro, pero ¿por qué me estás tratando mal, loco? Porque no te mereces ni que te traten bien. Óyeme, no, es un abuso esto. ¡El peluca sabe! Hoy es mi cumpleaños, chicos. ¡Feliz cumpleaños, hijo de puta! Pero... ¿Dijiste pero? Invité a varios amigos, a mucha gente le dije, y nadie vino. Y pues estoy solo. ¡Estoy solo! Y quiero celebrarlo junto a ustedes, de verdad. Agradecería un montón que dejaran su like y pues se suscribieran. Hoy quiero cumplir mis años junto a ustedes, que son mi familia. Así que vamos a prender la vela juntos y vamos a cantar el Happy Birthday conmigo. ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! Así que gracias de verdad a todos los que me han apoyado y siempre han estado ahí conmigo. Quiero pedir el deseo junto a ustedes. Me siento bastante triste y aburrido, chicos, ya que nadie me felicitó. Pero bueno, igualmente hay que seguir y... Qué triste, de veras que sí, ¿verdad? Un abrazo para mi compadrito. Ya no estés triste, no te agüites, mano. Esto me trajo una idea. Debería entrar a Isla Social y decirle a la gente que hoy estoy cumpliendo años y pedirles el pase. ¿Será que me lo regalarán? Ojalá, ojalá. Puede salir un video bastante épico, ¿eh? Así que vamos a intentarlo. Vamos a Isla Social y vamos a ver qué me dice la gente cuando les pida el pase y les diga que hoy estoy cumpliendo años. Hola, hola, amigos. Hoy estoy cumpliendo años. ¿Será que alguien me puede regalar el pase? Pasa a ver. Vayan, aquí hay gente muy mala. Hasta 4 Evo te voy a regalar, pendejo. ¡Maldito! Ey, bro, pero ¿por qué me tratas mal, hermano? ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Vámonos, 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 Defi, vámonos. Hola, hola, amigos. Hoy es mi cumpleaños. ¿Alguien me puede regalar el pase? ¡Por favor, porfa, 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 porfa! Yo te voy con vos, joven. ¿Quién dijo eso? Chinga tu madre. Ey, bro, pero ¿por qué estás diciendo eso, bro? ¡Eres un grosero! Sube, amiguito, yo te lo voy a regalar. ¿Quién dijo eso? Supongo que tendremos que averiguarlo. Yo aquí estoy arriba, sube, estoy allí. Ahí les voy. Sube, arriba, aquí estoy. Ahí voy en el dirigible. Ah, ¿eres la Cuernitos? Que eres dinamita, nena. Sí, soy yo, ¿cómo estás? ¡Oh, bien! ¡Ay, ahí está un pase gamer! ¡Este será el mejor día de mi vida! Hoy estoy cumpliendo años y pues nadie me ha felicitado ni nadie. Muchas felicidades, que Dios te bendiga. Te puedo cantar a la llevaré a casa con mamá. Y me gustaría pues tener por primera vez en mi cuenta un pase o algo así épico. Yo te lo doy con gusto. ¿En serio? Sí, claro, agrégame. ¡Tú eres una mujer magnífica! Claro, a mí me gusta ayudar a la empresa. ¡Bravo! ¡Bravo! Y bueno, chicos, estoy bastante emocionado. Vamos a ver la chica crack si me acepta. Si será verdad que me va a dar el pase o será pura mentira, hermanos. Es hora de averiguarlo. Angie, ven aquí, aquí está, sí me aceptó, ¿eh? ¡Holi! ¡Chicos, entró! ¡Hola! ¡Hola, soy yo, el de la isla! ¡Oh, el amigo boxista que me encontré en Isla Social! Yo pensé que no me ibas a aceptar, ¿eh? Pero ¿por qué no? Si yo te prometí que te iba a dar el pase. ¡Esta chica es increíble! No, pensé que de pronto me estabas como troleando o algo así. Es que hay mucha gente que trolea. Nah, ¿cómo crees? Yo sí, me encanta ayudar, como te lo dije. Oye, ¿en serio? Pero sí, claro, me encanta ayudar a la gente. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! No sé si sea verdad. ¿Qué tal que solo me estés queriendo ahí trolear o algo así? No, no, ¿cómo crees? ¡Créeme! Ya te lo dije, yo te lo prometí y te lo voy a regalar. Solo que estoy viendo algo muy raro aquí. A ver, espera, ¿estoy viendo bien? ¡Ay, mi gran secreto! ¿A qué te refieres con algo raro? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Tú eres verificado. ¿Quién, yo? ¡No! No, Angie, mira, es que mi primo a veces juega en mi cuenta y me puso una textura, ¿sí me entiendes? ¡Puta, casi la cago! O sea, sí sé que son las texturas, pero... O sea, te juro que estoy viendo la BD verificado y me quedé de guau. No, o sea, no sé, no tengo ropa ni nada, no sé por qué la ropa no funciona, pero hizo como un bug con esa B o algo y eso se ve ahí, pero o sea, yo, ja, o si fuera influencer o algo así, ya tuviera el pase y muchas cosas. Eso tiene sentido para mí. Diablos, dile a tu primo que me enseñe también para que me la ponga. No mentiras. Pues si quieres, yo le puedo decir a mi primo que te ayude con eso, ¿eh? ¿Cómo quieras, nena?
Así todo bien, Angie, tiene que ser normal y sencilla. Oye, te voy a dar el pase, pero quiero que me hagas una promesa. ¡Claro que sí! ¿Una promesa? Sí, sí, la promesa que tú quieras. Es que en serio no quiero que me metas en problemas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo así en problemas? O sea, ¿te puedes meter en problemas? ¿Por qué? Apreciaremos mucho que pueda contarnos más detalles. Sí, sí, lo que pasa es que te quiero comprar. O sea, es que tengo unos novios y son demasiado tóxicos. Cada vez se pone más raro esto. Y lo que pasa es que por eso te estoy diciendo con sinceridad que no quiero que digas nada. Prométemelo, por favor, sí. Son demasiado tóxicos y pues la verdad tengo miedo de que te vayan a decir algo. Ay, no, te quieren meter. ¿Tóxicos? No entiendo. Hola, baby. Hola, mi amor. No, esto es malo, esto es malo. ¿Y este bot qué? Bueno, empezamos un poquito mal. Les presento a mi nuevo amiguito, chicos. ¿Amigo? ¿Cómo que amigo? Pero, ¿por qué me dicen bot, hermano? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que por qué? Mírate nada más. No tiene la verificación, ese man es un bot. Igual sigue siendo bot, míralo. Verificado falso, eso ya lo pueden comprar en la vuelta de la esquina. ¡No me digas! Bro, pero ¿por qué me estás tratando mal, loco? Porque no te mereces ni que te traten bien. Óyeme, no, es un abuso esto. Mírate nada más cómo vas vestido. Ni siquiera puedes hacer esto o esto. No tienes nada. ¿Ah, sí? ¿Sabes? ¿Y con quién estás hablando? Yo soy amigo de Zuko. No, mi ciela, ya quisieras. Y luego Angie, ¿qué haces con él? Va a dañar tu reputación. No seas tóxico, mis amores. No creo que tenga nada de malo que tenga un amigo que sea boxito. Bien dicho. ¿Tú no sabes que Angie es el novio de un tal pero TikToker? ¿De qué hablas? Anda con puro famoso, ella no anda con cualquiera, como un bot como tú, ni como amigo. ¡Ay, no! ¡Qué terrible! Pero yo solo la encontré en Isla Social y ella me trató bonito. No, y ella que hacían Isla Social, no. No, es que fue mi cumpleaños y todos me han tratado feo últimamente. A mí qué me importa que cumpleaños, tú eres una basura. ¡Desgraciado! ¿Y crees que a nosotros nos importa que sea tu cumpleaños? Ah, no, ustedes quieren es que yo los ponga a respetar, yo ya vi. Yo de hecho ya estoy preparado, venid de uno en uno, en fila india, venga. ¿A respetar qué? Si contra te puedes parar y puedes decir que es tu cumpleaños. ¿Eso qué? ¿Qué? O sea, yo no estoy fingiendo nada, ni estoy haciendo nada malo, loco. Dices que es tu cumpleaños para llamar la atención, nah. Bueno, pero tú eres estúpido. Qué basura. Solo para llamar la atención. ¿Qué? Yo no quiero llamar la atención de nadie, ¿qué hablas? Hermano, tú no sirves para nada, mírate nada más. Ok, o sea, tú lo estás pidiendo, hermano, ¿eh? A mí no me importa que seas amigo de Zuko, ni de Peluche, ni el que tú quieras. Yo te voy a dar tu paliza. ¡Ya basta! ¡Vamos a partirnos el queso! Tú no me aguantas el paliza. Ok, Angie, lo siento, de verdad. No quería que pasaras por esto, pero voy a tener que poner a respetar a tus supuestos novios. Van a valer madre. Lo siento mucho. Mi intención solamente es ayudar. Y ustedes saben, mis amores, que yo me meto en Isla para regalar los pases. Pero no, vienen de tóxicos a letosearme, sabiendo que hoy es el día de mi cumple y solo quería pasarla bien. A mí no me cuentas que es tu cumpleaños. O sea, ser un tonto, o sea, no entiendes, loco, ¿o qué? He tenido problemas, he pasado por cosas, con toda la gente me porto bien. No es necesario que me pague de esta manera más, tratándome feo el día de mi cumpleaños. ¿No es que pasa una vez al año? Pues espérate para el otro año, aquí no es psicólogo, me busco un psicólogo. Su cumpleaños, que vaya a celebrarlo con su familia, aquí qué, mejor que se compre una... ¿Qué familia? Cállate, pelagato, o sea, ¿por qué te crees tanto? ¡Eres un tonto! Nah, papi, tú no sabes ni quién soy yo. Nosotros somos los gemelos TikTokers. O sea, con nosotros no puede. Ah, que porque sean gemelos me da igual, loco. Gemelo, gemela, lo que sea, lo voy reventando. Vamos a darle pepe de una vez a ver qué es lo que tiene. De una vez, entonces. De una vez si pegas. Vamos a meterle, papi. Te voy a meterle la presión en la cabeza para que sintas, ¿oí? Pero hablas que conmigo no te estés metiendo, zapa de estadio. Me sacaste la rabia. Bueno, a ver si muy sabroso. Tú te dedicas a matar cucaracha. Mira, ¿sabes qué? Si yo gano el pepe, dejas que Angie me regale el pase y que me agrega en WhatsApp. Tú ganas el PVP, yo te regalo el pase, pero el WhatsApp no. Se te cayeron las bolas, papi. Oh, ¿tienes miedo acaso? O sea, ¿crees que un bot le va a ganar a dos gemelos Super Saiyajin veteranos? Pues tenemos cuentas entonces. Muy yo gallito. Te he puesto mi cuenta, no tengo nada que perder. Una cuenta pobre bot. Vas a perder ese verificado comprado. Ah, ok, y lo apuesto, no tengo problema. Bueno, haga la sala de una. Vamos, mis amores, por favor, ya no sean tóxicos, ya no quiero pelear. Créala. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. Asesinato doble.
Asesinato doble. Esto no está fácil. Asesinato doble. No pasa nada. Primera sangre. No sé si reírme o tener miedo. Asesinato doble. Asesinato doble. Asesinato doble. ¡Es hora del dolor! Asesinato doble. ¡No! ¡Gané, carajo! No, que lo iban a detonar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No quieran a ganar? ¿Que eran las vergas macizas? Para ese hacker, bro. ¿Que eran las bestias? ¿No estaban diciendo? ¿Qué pasa, pues? Nah, ese bolsito no es pura suerte lo que nos ganó. No digas mamadas, master. Papi, de jugar legal, con justicia, Leoc. ¿Quién sabe si jugaste legal? Ah, ¿me va a tirar o qué? No, de seguro traía hack. No digas tonteras, maestro. ¿Qué hack? Patro, ni qué hack. Deja de hablar tanto, hombre. No, ni tú te no, la crees que nos hayas ganado. De igual manera, eres un pobre, Angie nunca te va a preferir porque eres pobre. Mira, no tienes nada, retiro. Ok, un pobre. No tienes nada, ropa. Tú me lo pides. El Undertaker. ¿Pobre a dónde, pelagato? ¿Pobre a dónde? ¿Cómo te quedó el ojo? Uy, no. No mames, güey. Es un Sakura, güey. No manches, ya ni nosotros. ¿Qué? ¿Cómo así que eres un Sakura, boxito? Sí, la verdad es que me fui a mirar a ver si conseguía tóxico y tus novios. De verdad que me impresionaron. No, pero por favor, perdónanos. Es que no sé. No pasa nada, muchachos. Entiendo que les cae mal la gente que es bot como yo. No importa. Ya vimos que ese verificado lo tienes por algo. No, igual saben que no hay mejor venganza que la que se come fría. Oh. Pero nos puedes agregar. Y yo me la como fría. Ay, digo. Yo me la como fría. Yo me quedo con tu novia. Angie, ¿sabes qué? No sé, siento que tú me gustas y no deberías tener novios como estos tan tóxicos. Deberías quedarte con un boxito que te ama como yo, Case. ¿Podrías ser el delicioso conmigo? Digo, ¿te gustaría ser mi novia? Sí, obvio. ¡Muy bien! ¡Lo hicimos, lo hicimos! ¿Cómo que lo preferiste a él? ¿Cómo así que? ¿Ya perdiste novia? A llorar al bosque. ¡Adiós, baboso! ¿Tú te imaginas que ese man esté grabando? No, yo le hago bloquear ese canal. ¿Qué? ¡No!